Estaba gravemente herido, pero no derrotado. Faltarían todavía muchos combates para expulsar definitivamente a Walker de Centroamérica. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta primera parte de la campaña nacional. Realmente fue una primera parte, lo que hemos visto apenas, ¿verdad, Manuel? Así es, Marcelo, muy pronto después de la batalla de Rivas ya aparece el primer caso de cólera. Viene ese terrible flagelo para el país y para nuestra historia, donde murió, como se recuerda, uno de cada 10 costarricenses. Y se interrumpe la guerra contra Walker y no vendrá sino hasta el final de año, prácticamente a mediados de año, que comienza la segunda parte de la campaña nacional. Bueno, pero no queremos despedir este programa, Manuel, sin agradecer realmente a todas las personas que colaboraron con esta producción que comenzó desde el mes de febrero, donde involucra no solo a mucha gente de Canal 7, sino también a comunidades y a colegios, ¿verdad? Cómo no, colegios, muchachos de colegio. Han participado centenares de muchachos de colegio que fueron allí como filibusteros, como soldados costarricenses, recordando, haciéndose homenaje, este pequeño pero gran homenaje que hemos hecho a los héroes del 56. Qué bueno. Muchas gracias a usted, Manuel, y a todos los que participaron. Y nosotros terminamos aquí este programa de 7 días de hoy, que esperamos haya sido de su agrado. Regresamos la próxima semana. Manuel, volvemos con el tema de la guerra y esta vez para hablar de algo trágico como fue el cólera, ¿verdad? Bueno, Marcelo, es un gusto estar de nuevo hablando de los 150 años de la guerra del 56 y efectivamente fue nuestro gran enemigo, claro. Un enemigo invisible, devastador por varios motivos. El primero es que la ciencia en esa época estaba muy poco desarrollada, eso es claro, pero además la diferencia, a diferencia de otros países, Costa Rica no había tenido pestes de cólera previas. Por lo tanto, los ticos no sabíamos cómo era la epidemia ni cómo debíamos enfrentarla. De esto hablamos en este nuevo reportaje. ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Una antorcha para Santa María! Pocas batallas en la historia han sido tan crueles y sangrientas como la de Rivas del 11 de abril de 1856. Después de muchas horas de combate, se contaban al menos 700 cadáveres de ambas partes y muchos heridos. Los filibusteros se retiraron de forma bastante desordenada, pero el ejército costarricense no los persiguió como algunos querían. La razón era el cansancio de la tropa y el deseo de Mora de poner atención a los muchos heridos y de enterrar debidamente los muertos. La tropa permaneció en Rivas muchos días hasta que el 20 de abril un soldado mostró síntomas extraños. Un enemigo invisible se había infiltrado en las filas y comenzaría a hacer estragos. Era la fiebre del cólera. El médico alemán Carlos Hoffmann había sido nombrado como cirujano mayor del ejército. Él había participado en conflictos bélicos en Europa y conocía de la enfermedad y cómo actuar frente a ella. No sé por qué, pero presiento que no tenemos buenas noticias, doctor. General, nosotros vivimos una guerra civil en Alemania antes de que yo viniera a este país. Y le juro que allí vi cosas parecidas. ¿A qué se refiere? El mal que ya lo tenemos en Nicaragua. Es el aire de este país, que no es puro. Y hasta a nuestros soldados les cuesta respirar. Sí. Puede ser, pero yo diría que es algo más que el aire. Se trata del cólera.
General Cañas, prepare su ejército para lo peor. Los europeos habían sufrido durante muchos siglos los efectos de las pandemias, de las pestes. Ciudades enteras habían sido devastadas desde la época del Imperio Egipcio. La razón era la existencia de grandes ciudades que permitían un contacto cercano de seres humanos, un campo de cultivo ideal para los microorganismos. La primera fue a principios de 1937, más o menos, 1837, que viene esa gran pandemia del cólera y pasa por todo, parte de Estados Unidos, México, todo Centroamérica, pero no llega a Costa Rica. Eso es impresionante. ¿Por qué no viene a Costa Rica? Bueno, aquí había un presidente, Aguilar, que era muy férreo, y él contaba con la asesoría de un guatemalteco que estaba aquí, que después tuvo mucha injerencia, que había estudiado los indios de Soconusco. Aguilar puso una serie de decretos, y yo no puedo en este momento recordarlos todos, están escritos en ese libro, pero uno de ellos decía, hay un cordón sanitario con soldados y que no podía entrar nadie del norte. El cólera ya existía en Nicaragua y había hecho algún daño, pero encontró en la tropa costarricense su caldo de cultivo. En pocos días, muchos se enfermaron y murieron. Las pandemias mundiales de cólera se asemejan hasta cierto punto a las que ocurren también con la influenza, que ocurren de manera cíclica y que abarcan todo el globo terráqueo. Hubo unas en esa época, en 1850, después ocurrieron en nuestro siglo varias. La última fue la que se dieron varios casos en Sudamérica, que llegó hasta México, pero que empezó en Perú y que fue transmitida por vía aérea, ¿verdad?, ya más sofisticada en esa época, en los 1990. En aquella época, los científicos tenían la sospecha de que el cólera se transmitía por algo que se pasaba de persona a persona, pero aún no sabían qué era esa cosa. El médico inglés John Snow había visto que el cólera se transmitía de manera oral, es decir, a través de determinadas comidas y sobre todo a través del agua. Un médico italiano había descubierto ya el bacilo y le había dado su nombre, pero sus estudios pasaron desapercibidos hasta 1885, cuando fue redescubierto por el alemán Robert Koch. Existía el concepto de que el cólera se transmitía por los muertos, cuando hoy día sabemos que no es, que es por los vivos, porque es un microbio, es una bacteria que se traga con el agua contaminada, con heces, y que esa bacteria se pega. Eso se descubrió recientemente, hace unos 20 o 30 años, se pega en el duodeno, coloniza el duodeno y ahí genera una toxina. Nunca ni siquiera invade el organismo. Ahí genera una toxina que es demasiado tóxica y que produce la deshidratación de las personas. Los ciudadanos de aquella época, incluso personas tan destacadas como el presidente Mora, creían que la enfermedad era producto de lo que se denominaba miasmas, es decir, aires contaminados que salían de los cadáveres y de las aguas sucias. Otros métodos de transmisión es la ingesta de mariscos, ¿verdad? Ese es otro método. Pero primordialmente es por transmisión fecal-oral, o sea, transmisión por agua o comida contaminada. No por los cadáveres en descomposición. Por eso Mora le echaba la culpa al mal clima nicaragüense. Jefes y oficiales, la derrota de los filibusteros cada vez que nos enfrentamos a ellos. La posesión del río San Juan y de Rivas. La ocupación de la vía del tránsito, ve ahí los resultados. A pesar de mil obstáculos y peligros independientes al cálculo humano, ya hemos hecho por ahora lo correcto en favor de nuestro nombre. No hay deshonor en cejar ante la inclemencia del clima insalubre. Vamos pues ahora y regresemos a nuestro territorio con mucha serenidad y con la frente muy en alto. La decisión de evacuar la tropa ha sido muy criticada. Muchos consideran que si los soldados se hubieran mantenido en Rivas, el mal no se hubiera propagado. Pero la situación allí era inaguantable.
Muchos desertaban y volvían a pie, desaguando sus diarreas o lavando la ropa sucia en los ríos, que muy pronto fueron contaminados. Mora dispuso el regreso, dejando al valiente general Cañas y al doctor Hoffman al frente del traslado de heridos y enfermos hacia San José. Definitivamente estos han sido los 5 días más difíciles de mi vida. 200 heridos que hay que llevar hasta la vía del tránsito. Y aquí la gente está cada vez más enferma. Esto es inaguantable. Vamos a comenzar a trasladar los heridos hacia San Juan del Norte. Al menos aquellos que estén en condiciones. Sin embargo, creo que algunos tendrán que quedarse aquí. No hay más remedio. Y como siempre, te dejo el trabajo más difícil a vos. No importa. Lo más importante es que el presidente llegue sano y salvo a la ciudad. Yo me quedo con las tropas. Adelántate vos. Después te alcanzo. Bien. Los heridos de Santa Rosa y Rivas llegaron a San José el 5 de mayo y causaron una gran conmoción. La gente salía a saludarlos y a requerir noticias. Un grupo de damas prominentes, al frente de las cuales se encontraba la primera dama, doña Inés Aguilar, se habían organizado para recaudar recursos y atender a los heridos y los enfermos. La situación era aterradora. Por todo lado aparecían brotes de la enfermedad. Uno de cada 10 costarricenses murió producto de ella, a razón de 150 muertes por día. La historia recoge otra tragedia peor en la época colonial, cuando un 20% de la población murió víctima de la viruela. Después de ella, esta de 1856 fue la tragedia más grande de nuestra historia. El 11 de mayo, un mes después de la batalla de Rivas, Mora llegó al centro del país, pero no a San José, sino a su casa en San Rafael de Ojo de Agua. Allí permaneció casi un mes atendiendo las cuestiones de Estado. La situación es bien crítica, Juanito. Hemos publicado informes donde se habla que la mortandad en el ejército es mínima, pero la gente no lo cree. Hablando claro, la situación del ejército es lamentable. Nosotros planeamos una retirada ordenada, pero ha habido muchos desertores y otros han intentado regresar por sus propios medios a pie y han muerto en el intento. Los brotes están por todo el país. Tenemos informes de Alajuela, Heredia y ahora hasta en la misma capital. Yo debería estar ahí. No, Juanito, la gente entiende que usted está aquí bien resguardado. Inesita no nos ha abandonado. Las damas han sido muy voluntariosas, han conseguido de todo, inclusive han cuidado hasta enfermos. Hemos estado trabajando en recoger alimentos, dinero y medicamentos, pero tenemos un problema de espacio. Debo regresar a San José. Los josefinos ya han tenido muchos meses sin su presidente. Quiero que envíes un correo a José María Cañas. Quiero que mande a Hoffman y a los otros médicos acá. Yo ya he tomado algunas medidas, Juanito. Qué bien. Primero que todo, vamos a prohibir los velorios. Con todo dolor en el alma, el muerto hay que enterrarlo inmediatamente. Es mejor. Después mandé a traer cal, mucha cal. Hay que echarle cal a los cadáveres. Aunque algunos deudos se opongan. Y lo más importante, Juanito, tenemos que abrir un cementerio nuevo. No podemos permitir que los muertos se entierren donde la gente menos piense. Tienes razón. Eso está bien. Los señores quieren saludarte. Sí. Bueno, ya sé que habías prohibido las reuniones de más de 4 personas, pero esta gente viene de San José. Te pido, por favor, que me dejes violar esa regla y atenderlos. Bueno, Juanito, anda a atenderlos, por favor. Juanito, los pobres estamos con usted. Gracias, gracias. Muy amables. Señores, estamos viviendo una tragedia. Ya me estoy preparando para irme para San José. Mi esposa, doña Inés, y otras mujeres están enfrentando la calamidad. Vamos a necesitar la ayuda de todos.
Ya hemos vencido al enemigo con las armas. Y yo les juro que ahora vamos a vencer este nuevo enemigo. Tengan paciencia y tengan fe. Vamos a pasar este momento difícil y vamos a prepararnos. Porque después de que esta peste haya sido vencida, vamos a tener muchas otras batallas que ganar. Claro. La enfermedad golpeó al país por varios meses. En julio, Costa Rica estaba libre del cólera. Y el gobierno de Juanito Mora tomaba medidas para preparar a la nación para la continuación de la guerra. Manuel, siendo nosotros un país pobre en esa época, realmente fue un acto de heroísmo reponerse a esta epidemia tan grande, ¿verdad? Fue terrible, Marcelo. Imagínense que murió el 10% de la población. Es como si hoy día murieran 400.000 o 450.000 personas. Ahora, como muchas otras cosas, dichosamente los costarricenses pudieron reponerse en esa época, ¿verdad? Es muy curioso en la forma como se desarrollan las pestes, ¿verdad? Hay un proceso de incubación, de auge y luego decrecen solas. Claro. Y efectivamente la peste del cólera muy pronto pasó, fue aproximadamente 3 meses. Y ya en julio estábamos preparándonos para irnos de nuevo a la guerra contra el invasor. Imagínense ustedes después de haber perdido tantísima gente. Increíble, porque hubo que luchar mucho más, ¿verdad? Hubo que luchar muchísimo más. Así es. Bueno, a propósito, Manuel, hoy les tenemos una noticia a nuestros televidentes. Y es que muchos nos pidieron copia del documental que se pasó el día 17 de abril de la guerra. Pues aquí tenemos ya un DVD disponible para todos los que quieran adquirirlo. Escuelas, colegios, en fin, educadores. Es un DVD de casi una hora. Sí. Con todo el documental. Resumen, hicimos más o menos una hora, 45, 50 minutos, y aquí tenemos casi una hora de programa. Este es el trabajo, el producto del trabajo de mucha gente aquí en Canal 7. ¿Cómo no? Y está a disposición de nuestros televidentes a partir del próximo lunes aquí en Canal 7. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar les daremos un tour por una paradisíaca zona, Los Santos.
Tica, siempre con usted. A continuación, eso que llaman hogar. Dibujaré un cielo nuevo con nubes de algodón y pintaré mariposas de colores por doquier. Te escribiré una poesía, un poema, una canción para que tú sepas todo lo que te adora. Construiré un barco con su vela y su timón para que tú puedas en mis sueños navegar, y trazaré un mapa que te lleve a ese lugar donde tú y yo podamos juntos para siempre estar. Buenas. Scott. Scott. Disculpe, don Scott, ya saqué la basura que... ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay! ¿Listo? ¿Aló? ¿Quiere que le diga lo que pasó ayer? Ahora la veo. Sorry. ¿Qué le pasa? Se me olvidó. ¿Qué se le olvidó? Decirle a mi mamá que iba para su casa. ¿Qué? Ay, ¿qué hago? No tengo plata ni para irme en taxi. Eso no importa, yo resolví eso. Venga. Vea, aquí está. ¿Aquí está qué? Él es Mono, un primo y un amigo de Chepe. Él es el que la va a llevar. Hola. ¿Qué, Willa? ¿Cuántos años tiene usted? 12. Pues está muy bien para tener 12 años. Yo tenía una novia 15 años, pero la semana pasada me dejó. Yo no sé por qué. Lo que más me gustaba de ella eran los besos. Eran muy dulces. ¿Por qué se detiene? Se me antojó algo dulce. Quiere manguita. No sé si quedan amigos ni si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme solo. Un momento, señor. ¿Usted no puede ir? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? Yo no hice nada. Pregúntele a ella. Un momento, señor. A ver, amigo, no se meta en más problemas de los que ya tiene. Pero yo no hice nada. Entiéndame que... Hágame el favor y se siente y espera que le pase la borrachera. ¿Cómo? ¿Cuál borrachera? ¿De qué está hablando? Seguro ese tufo es colonia. Por última vez, siéntese y cállese. ¿Puede hacer eso? A ver si ahora sí iniciamos el interrogatorio.
De verdad, yo no hice nada. Yo, ya, él es amigo mío. Yo no hice nada. Pregúntale a ella. Yo le dije que llamara a la ambulancia. Se lleva detención. Yo le dije a ella que llamara a la ambulancia. ¿Qué está haciendo? Venga. ¿Qué pasa? Yo no hice nada. Vamos. Estábamos... Es que todavía no entiendo cómo te pudiste equivocar de esa manera. No. Ese tipo de errores se pagan caros. ¿Vos crees que yo voy a convencer a los colombianos de que no me cobren los intereses del dinero que les pedí para este proyecto? Y yo les pedí ese dinero porque vos me dijiste que lo de la firma del contrato era algo seguro. Ok, bueno, todo va a salir bien. Sí, mira, cuando terminemos la presentación nos pasamos por ahí. Saludes a la familia. Sí, adiós. ¿Con quién hablabas? Con el alcalde, sí, con el alcalde que...